toda la comunidad venezolana, al equipo de AMAVEX, a la representante de BIM por la invitación el día de hoy a esta conferencia de prensa que nos emociona y nos gratifica muchísimo porque necesitamos cada día más voces para la situación que estamos viviendo en nuestro país. Aquí estoy en representación de 112 diputados que desde diciembre de 2015 vienen haciendo un trabajo grandioso por rescatar la democracia y la justicia en nuestro país. Hoy estoy aquí para decirles una vez más, como me imagino que ya todos están enterados, que tenemos un país con un gobierno decadente, con un desgobierno como es el gobierno de Nicolás Maduro, que se ha encargado netamente de menospreciar a todo el venezolano, que día a día lo que hace es trabajar y lo que hace es tratar de tener un país mejor. Esta es la realidad que vive Venezuela. Esta es la realidad de miles de madres venezolanas, de jóvenes que mueren en la lucha por el país. Jóvenes que han sido secuestrados, jóvenes que han sido puestos presos, sencillamente por pensar diferente, por pensar que no quieren un gobierno como el de Nicolás Maduro, que no quieren un gobierno de delincuentes, un gobierno de narcotraficantes, un gobierno de asesinos. Que así como desde Carabobo tenemos un gobernador, como lo es Francisco Abelias, que sencillamente sus palabras son ataques fulminantes a los jóvenes que día a día lo que quieren es trabajar por el país. Nosotros no es posible que tengamos un Estado como el Estado Carabobo, que maneja la industria venezolana y tiene el 33% ya de paralización. Que hace dos días tenemos una empresa como Kimberly Clark, que está cerrada porque sencillamente no hay insumo. No tenemos pañales y no tenemos toallas sanitarias. Esa es la realidad de Venezuela, donde el venezolano y las personas que iban a Venezuela les enseñábamos a comer arepa. Ya no tenemos para demostrarles las arepas. Ya no tenemos que darle un café guayollito como le gusta a los venezolanos. Esa es la realidad que está viviendo Venezuela. Más allá de un sistema económico, un sistema judicial, un sistema social que no está funcionando, es que ya hasta la identidad de venezolano nos la están cambiando. Por eso yo agradezco de verdad este tipo de iniciativas como las que está haciendo la representante, porque Venezuela necesita que cada día haya más voces.